entiende el valor de la Fuerza Armada Nacional en el socialismo del siglo XXI. Las Fuerzas Armadas del país son un instrumento de política. La razón de ser de la existencia de una Fuerza Armada en un Estado es justamente para hacer la guerra, que es un mecanismo político. Vayamos al principio constitucional. En la Constitución venezolana, en su artículo 328, establece: la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. De acuerdo con esta Constitución y la ley, en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Este es el mandato constitucional. En la práctica, ¿se cumple del todo? Hemos venido a desfilar en su honor, en su memoria, por nuestra patria, Cazadores por Venezuela. ¡Patria, socialismo o muerte! Ser institucional hoy es ser revolucionario, porque la revolución se ha institucionalizado. Este manual de la serie Folletos del Proceso, impartidos en los centros de formación ideológica desde junio 2004, habla sobre la defensa integral de la nación y dice: se necesita tomar conciencia de que la defensa integral de la nación le corresponde a todos los venezolanos. Por eso hay que respaldar y aceptar con complacencia el llamado del presidente Chávez a prepararse para asumirla. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice el manual? Y en la práctica. Patria, socialismo o muerte. O muerte. Menciona la Constitución, nuestra Carta Magna, algo del socialismo. Encontrándonos en un interesante punto. ¿Una fuerza al servicio de quién? ¿Es esto constitucional? ¿Es esto parte de lo que viene en un llamado socialismo del siglo XXI? En materia militar, los cambios han ido de forma escalada. En el año 2002 aparece en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. En su artículo 5 dice: el Estado y la sociedad son corresponsables en materia de seguridad y defensa integral de la nación. La reserva, elemento no nuevo en nuestra Fuerza Armada Nacional, cobra un especial énfasis. La multiplicación de reservistas, prioridad. Debe ser una reserva de oro, la reserva del ejército venezolano, forjador de libertades. Una reserva de oro. Su verdadero valor. Sea caso de insurrección, sea caso de tal, aquí sobre todo en América Latina, en otros países más desarrollados, esa insurrección no es posible y aquí no va a volver a ser posible. Eso que quería preguntar. ¿Y tú sabes por qué no va a volver a ser posible? Por la existencia de las reservas. Los distintos cambios en la Fuerza Armada Nacional se han ido plasmando en leyes. La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, en su artículo 13, establece: el comandante de la Reserva Nacional y de la Movilización Nacional depende directamente del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y tiene bajo su mando las unidades de reserva organizada y la Guardia Territorial organizada. ¿Qué tendríamos? Una Fuerza Armada Nacional expuesta a una alta influencia política. Una reserva en aumento, que según la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional depende directamente del presidente. Un ejército paralelo. Veriosca Velasco, Globovisión.